Segundo bloque de la vida a color de unión, y te habíamos prometido hacer un repaso por todos los deportes o los más importantes, quizás con muchas actividades en estos próximos días. Uno de ellos es la natación, una de las disciplinas que más éxitos y más resultados le ha dado a la institución Tatengue en estos últimos años y en estos últimos meses, sin ir más lejos, lo que ha sido el desempeño de nuestros nadadores, por ejemplo, en las Olimpiadas de Beijing 2008. Pero eso es solamente una parte de todo lo que se vive en la natación de la institución Tatengue. La joven nadadora de nuestro club, María Eugenia Grassi, fue invitada a participar de un torneo en Buenos Aires, organizado por la Federación de Natación de Buenos Aires. Es un torneo exclusivamente para mayores, lo que está marcando la particularidad de su participación, ya que María Eugenia es cadete 1. Esto que significa que la nadadora de nuestro club va a estar participando en un torneo donde será una de las más jóvenes. Este torneo se realizará el próximo viernes 3 de octubre y le servirá como preparación para su viaje a Brasil a fines de este mismo mes, en donde María Eugenia participará del Sudamericano de Menores. La nadadora del Club Unión integrará el equipo argentino que competirá en el tradicional torneo Chico Piscina en Mococa, Brasil, y en las pruebas de 50, 100, 200 y 400 metros estilo libre. Un ratito de lado a la natación, volvemos al fútbol, pero no a la actualidad, sino en esta oportunidad, si sos hincha, por supuesto, de Unión, y a lo mejor querés revivir viejas épocas o no tan lejanas en el tiempo, por ejemplo, irnos al ascenso del 96, recordás una de las figuras de aquel plantel Tatengue. Estamos hablando de Sebastián Clotel. La semana pasada veíamos parte de la entrevista, este mano a mano que tuvo la vida a color de Unión con Sebastián Clotel, parte de su trayectoria, los principales goles, y también en esta oportunidad queremos recordar otra parte de esa historia. También con él vamos a ver esta segunda parte de uno de los hinchas, no solamente jugador de Unión en algún momento, sino también hincha Tatengue. Esta es la segunda parte de Mano a Mano con Sebastián Clotel. Sí, es difícil, es un poquito de suerte. Uno, a lo primero te digo la verdad, te soy sincero, no me gustaba mucho, pero bueno, uno vivió de esto y a medida que te vas metiendo más, más te va gustando, así que bueno, aprendiendo, dando las clases, ir a clase como se dice, y bueno, recordar todo lo que uno vivió, ¿no? Yo creo que jugar de fútbol pasó por todas las etapas, de la chiquita hasta más grande, y bueno, eso te ayuda un poco a comprender más rápido a los jugadores de fútbol y bueno, tratar de saber o de sobrellevar los pasos más rápido posible que otros, ¿no? Así que bueno, tratar de aprender nada más. Y siempre me gustó jugar con línea 3, supuestamente si tuviera los jugadores, ¿no? Como que uno sueña, ¿no? Así que con línea 3, 4 en el medio, un enganche y dos volantes, como me gustaba jugar a mí. Y jugaría yo. Nada, nada. Tratar de saber que uno ya lo vivió y tratar de buscar el jugador que se parezca más a uno como las condiciones que tiene para poder jugar ese de carrilero, por ejemplo, no como el derecho también, no hay mucha diferencia. Yo creo que uno es zurdo y otro derecho, como a veces puede cambiar, a ver, un derecho, pero por lo general el carrilero por izquierda tiene más posibilidades porque tiene la pierna más hábil para tirar centro o para dar pase, ¿no? Es muy difícil explicarlo, algo que sentía adentro. El único que me acuerdo es que corría como un loco y era el alargar un poco toda la bronca que tenía uno porque no clasificábamos, quedábamos fue de vuelta, otra vez a pelearla, como se dice, y hacerlo en el último minuto, porque ya faltaba que en un minuto el árbitro tirara el córner, creo que de Darío, y hice dos minutos y bueno, justo viene el gol, así que la verdad que fue algo lindo que no se olvida más, ¿no? Y el que le hice en las finales también, cuando estábamos en la tallera, o sea, creo que estaba Budela de arquero, me parece. Fue una jugada por izquierda con Besombe o con Darío y piensa que yo se la había tirado por arriba y le pego abajo y sale por abajo la pelota, así que... Que bueno, son goles que te marcan, ¿no? Y que ayuda al jugador de fútbol
a tratar de cada día mejorar, ¿no? Así que los jugadores, los goles creo que vienen para levantarte el ánimo, como cualquier goleador, ¿no? Que si no hace goles se viene abajo, y el que hace gol se sube arriba, ¿no? Como se dice. Así que bueno, y otro gol, uno como dijiste, que estaba con Independiente en la cancha, que justo Darío me da el pase y la meto así, no sé, como dice, de punta, no sé, como cosa, pero bueno, lo importante es que entró y bueno, son goles que te quedan. Otro más que me acuerdo, uno que tiró el centro, no sé si fue Darío o el Loco Marzo, que de cabeza me cae así enfrente y no sé cómo, pero se clavó en el medio del arco y no lo podía creer porque me pegó la pelota, yo la quise así y me pegó bien en la frente, así que, pero bueno, son goles que te quedan y bueno, pero no solamente yo creo que conmigo la gente principalmente en todos los partidos conmigo me trató muy bien y eso es lo que a mí me hizo sentir muy bien, ¿no? Como si estuviera en mi casa, porque todo, yo creo que al jugador que lo trata también va a tener posibilidad de rendir más que al que lo insultan, así que bueno, eso fue la alegría que me dio acá la gente, ¿no? Fue un partido, creo que fue a ver allá un partido que hacían a buscando jugadores y bueno, ese día hice dos goles. Bueno, Carlos me dice que bueno, que pues, si podía venir acá o no, y yo le dije que no me gustaba, la verdad, soy sincero, no quería venir. Y al otro año va de vuelta y yo justo jugaba en el equipo ese y hice dos goles más. Y bueno, y ahí me dijo, bueno, vamos, me dice. Y mi viejo me dice que andaba, aprovechás y ya. Y bueno, me vine y bueno, me quedé acá en la pensión, sufrí en la pensión. No es como ahora, digo yo, que ahora tienen muchas más cosas. Yo creo que anda en la pensión, el que la vivió me entiende lo que voy a decir, ¿no? Era muy difícil, ¿no? Y ahora yo creo que los chicos están en la pensión acá en Unión y tienen su buena casa, su buena comida, que antes no teníamos para comer porque era verdad. Y bueno, los chicos que estuvieron conmigo lo saben, así que... pero hubo varios chicos, pero siempre uno esperaba los lunes, ¿no? Como dice, que mandaban la encomienda los padres y bueno, nosotros esperábamos la encomienda del lunes que mandara mi viejo y bueno, esperábamos contentos para esperar para comer. No es que no comíamos, pero yo creo que el tiempo de antes era muy difícil vivir una pensión, ¿no? No como ahora, que no es por... Han cambiado los tiempos, Unión tiene una pensión muy buena, como Colón, o la gente que está tiene muy buena, han cambiado mucho, ¿no? A lo que era antes. Así que bueno, es lo único que hemos sufrido, ¿no? La verdad es que siempre me gustó desde chiquito la pelota. Yo siempre dije, yo lo único que me acuerdo era que estaba en mi casa y tenía 5 o 7 cuadras a un club que se llamaba 25 y otro deportivo. Y yo me iba caminando, me iba a jugar de chiquito. Así que, bueno, el barrio atrás de mi casa, que tiene un patio grande de la fútbol, así que siempre me gustó. Y yo creo que eso marcó un poco, ¿no? Porque si yo hubiese ido la primera vez, como le dije a Carlos que venía, después el año fue y me buscó y cambió un poco eso, ¿no? Yo quería jugar ahí en el pueblo nomás y me cambió todo. Venir acá, extrañar a la familia, extrañar a los hermanos. Porque uno dice, pero hay que venir, te extrañar a tu hermano, los padres, que tu hermano a veces te manda una voz y tu hermano le dejaron algo de comer, por darte a vos. Y uno ve eso, ¿no? El esfuerzo que hicieron los padres. Así que, ¿qué te voy a decir? Agradecimiento a ellos, ¿no? Por todo lo que hicieron por mí, ¿no? Y del fútbol pasamos en este polideportivo y este segmento que le dedicamos a las distintas disciplinas deportivas de Unión al tenis, con muy buenas noticias, porque hay que felicitar a varios de nuestros deportistas. En este caso, primero a Elvio Rivero, porque él ha logrado ser campeón de la sexta categoría en tenis. Y además, por otra parte también, un beso grande y muchísimas felicitaciones a Facundo González, que ha logrado el segundo puesto del torneo de menores de 12 años en el Santa Fe Lawn Tennis. Saludos a los dos. Y vamos al corte, el segundo corte, no se vaya porque tenemos en el tercer y último bloque de La Vida Color de Unión los preparativos de lo que va a ser la fiesta de la semana que viene. Vamos a estar festejando los 100 programas de La Vida Color de Unión, empezando por aquel 2005 que ha quedado tan lejano en el tiempo, pero que vamos a ir reviviendo con algunas cositas que tenemos preparadas como para ir calentando motores, ¿eh? Recién arrancamos octubre, hay mucho para mostrarle y nos vamos a la pausa y le mostramos también cuáles son los horarios y las distintas actividades que se desarrollan aquí.